martes de la séptima semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 29 al 36. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sale de la casa donde estaba instruyendo a sus discípulos con destino a Cafarnaún. En la travesía por Galilea intenta pasar inadvertido, sabiendo que en esta región tenía una muchedumbre de admiradores que lo buscaban permanentemente, y no quiere interrumpir su camino, que lleva ahora como meta a Jerusalén, con algunas paradas intermedias, Cafarnaún, por ejemplo. Jesús quiere concentrarse solo en la instrucción de los discípulos. El Hijo del Hombre, dice el texto, va a ser entregado, lo que indica que el que lo va a entregar es el mismo Dios. Jesús sabía que su pasión y su muerte a manos de los hombres o autoridades judías y romanas era parte del designio divino, que exige entregar hasta la propia vida por la salvación de los hermanos. La muerte de Jesucristo, la muerte y resurrección de Cristo, hace parte del proyecto del reino de Dios. No es una actitud sádica de Dios, como si Dios se complaciera en el martirio y la muerte. Jesús morirá porque hasta ese punto llega la injusticia y la maldad del ser humano. Lo que complace a Dios no es el dolor y el sufrimiento de su Hijo, sino el amor y la obediencia de donde procede. Los tres días, que hay que entenderlos en el sentido escatológico más que cronológico, pues equivalen al tiempo máximo que Dios interviene por un justo injustamente condenado. La resurrección a los tres días significa entonces la acción de Dios que interviene para exaltar la opción y la causa de Jesús. Igual que en el primer anuncio, los discípulos no entienden, se muestran incapaces de asumir la muerte de Jesús como parte de su proyecto de vida. Pareciera que la luz radiante de la transfiguración que habían vivido se había apagado. No se atreven a preguntar porque temen un nuevo reproche de Jesús o porque no quieren caer en ridículo. Jesús aprovecha para preguntarles a los discípulos su tema de conversación en el camino. No recibe respuesta, pues los discípulos saben que han estado tentados por el orgullo y el poder. En el fondo, los discípulos no aceptan la suerte dolorosa de Jesús, pues significaría aceptarlo como ellos mismos. Significaría aceptar la pequeñez y la debilidad cuando ellos esperan grandeza y poder. Jesús llama a los doce como un maestro, les explica a través de dos sentencias nuevas características del verdadero discípulo. En la primera, Jesús no prohíbe que alguien quiera ser el primero, solo que debe hacerse al final de la fila.
y ser el primero haciéndose el último consiste sencillamente en ser el servidor de todos. La palabra griega que se utiliza en esto es diaconía, que designa a los que cumplían oficios serviles en favor de los otros. Así se designaba en las primeras comunidades cristianas a todos los que tenían un oficio. La segunda sentencia busca precisar en quién reside la auténtica grandeza. El protagonista es un niño, quien en la antigüedad no tenía derechos como los niños han logrado hoy. En tiempos de Jesús, un niño era símbolo de ignorancia, inmadurez e insignificancia. Se les equiparaba como los criados o esclavos. A pesar de todo esto, el niño, por su grado de dependencia, se convierte en preocupación permanente para sus progenitores, pues sin la atención de sus padres no logrará sobrevivir. Así, el más pequeño se convierte en el más importante porque requiere la atención y el cuidado de los mayores. Jesús pone al niño en medio de ellos, es decir, en medio de los discípulos. La enseñanza es para ellos y es necesario que todas sus miradas estén colocadas en el niño, del que deben aprender que siendo el más pequeño es el más grande. Inmediatamente lo abraza como un signo de ternura y acogida. Se trata de abrazar con alegría y solidaridad el compromiso de ser el servidor de todos. Solo el que acepta su vocación de servicio, como se acepta a un pequeño, aceptará a Jesús y al mismo Dios que lo ha enviado. No se puede ser el primero en su reino si no se abandona toda tentativa de poder, asumiendo comprometidamente el servicio y la entrega por los demás. La comunidad debe ser consciente de que al cristiano que desea seguir a Jesús, toda búsqueda de poder le hará imposible la entrega y la renuncia a la búsqueda de intereses personales. La comunidad debe aprender a asumir la pobreza como proyecto de vida evangélica. Debe quedar claro que quien desea ser seguidor de Jesús debe ser un servidor integral, especialmente de los que más lo necesitan, de los abandonados, de los marginados, los que nada tienen, aquellos a los que nadie se acuerda. Amar es servir, en pocas palabras. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, dice un dicho. O dicho cristianamente, un cristiano que no sirve no es verdadero cristiano. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.